Hoy en Descubre Valladolid nos vamos de museos. Veremos los tres únicos Goyas que hay en Castilla y León, recorreremos la colección de arte oriental más importante del país o los tres edificios que albergan el Museo Nacional de Escultura. Iremos hasta Medina de Rioseco para conocer el Museo de San Francisco y en la capital visitaremos el Museo de Valladolid. El Museo de San Francisco es el antiguo convento de Nuestra Señora de la Esperanza, de monjes franciscanos de la Observancia, que funda el cuarto almirante de Castilla, Fadrique Enrique de Velasco, en 1491, y que lo va a hacer como panteón familiar, ¿no? El gran almirante de Castilla, primo carnal del rey Fernando el Católico, del duque de Alba, sobrino y primo del condestable del Castilla, un hombre muy importante de la época. Y él va a hacer este gran panteón familiar y para ello va a contar con los mejores artistas de la época. La iglesia, que es el principal recinto, ¿no?, de lo que queda de aquel convento, es un estilo gótico, finales del gótico. En cambio, al interior nos vamos a encontrar con una decoración ya totalmente renacentista, de una importancia que podríamos decir que es el primer renacimiento casi de Castilla, ¿no?, el que trae el almirante Fadrique Enrique de Velasco aquí a Medina de Rioseco. Y esa historia del convento llega hasta el siglo XIX, cuando a mediados del siglo, tras las desamortizaciones de Mendizábal, pues el claustro, el convento, bueno, los monjes tienen que salir, son exclaustrados, ¿no?, y entonces pues llega un poco la decadencia del convento, el abandono, muchas de las obras de arte marchan a Valladolid, a través de la Comisión de Patrimonio, ¿no?, Comisión Nacional de Patrimonio, pero bueno, hace unos años, a través del denominado Proyecto Almirante, un proyecto de recuperación integral del patrimonio de Medina de Rioseco, pues uno de sus proyectos principales fue este convento de San Francisco para crearse este museo de arte, ¿no?, en especial museo de arte sacro, en el que se reúnen parte o casi la totalidad de las principales obras de arte que hay en Medina de Rioseco, convirtiéndose, como he dicho antes, en un recurso patrimonial y turístico de primer orden. La fachada del museo es una fachada muy austera, acorde a ese espíritu franciscano, que luego veremos que en el interior va a ser todo lo contrario, ¿no? Es una fachada donde destaca ese arco rebajado, ese arco carpanel que da acceso al interior de la iglesia. Por encima de él estaría el rosetón rodeado del cordón franciscano y por encima el escudo de los Enríquez Cabrera, ¿no? Es importante destacar la torre. La torre es del siglo XVIII y vendría a sustituir a otra torre anterior, ¿no?, que llevó a cabo Felipe Berrojo, ¿no?, y que se derrumbó por un rayo, ¿no?, por un rayo en una tormenta, la fachada quedó muy maltrecha, ¿no?, y se reconstruyó con la piedra del castillo, el castillo de los Enríquez también, ¿no? Todo hace pensar además que no era la única torre que había en el No, no, según vemos en la reconstrucción de la fachada, hace muy pensar que tuviera otra torre paralela, no, no de esa época, sino anterior a esa primera que se cayó, ¿no?
En el escudo, no sé qué señas de identidad podemos encontrar. Pues está sobre el escudo, sobre todo tiene, se divide en cuatro partes, pero está el escudo de los Enríquez, que son dos castillos y un león, que le vamos a ver por todo Río Seco en otras edificaciones, y el escudo de los Cabrera, que principalmente lo podemos definir porque hay dos cabras, ¿no? Entonces es un escudo inconfundible. Es el claustro procesional, el más importante que tenía el convento. Tenía otro que queda dentro de lo que son hoy las dependencias de la residencia, pero el importante era este, ya que a él pues daban la biblioteca, el refectorio, la sala capitular, capillas como la de los Villasantes, Santa Ana, Santa Isabel, o el acceso a la propia iglesia. De ahí la importancia. Bueno, él tendría dos pisos, dos partes, ¿no?, dos alturas, y que, bueno, pues que tras la desamortización pues también fue cayendo en la ruina hasta que desapareció, y bueno, los únicos restos, como he dicho antes, que quedan son los que fueron reaprovechados en 1975 para la construcción del nuevo ayuntamiento. El retablo es un retablo barroco, rococó, del siglo XVIII, realizado por los Sierra. Fray Jacinto de Sierra y Fray Esteban López realizan la arquitectura del retablo. Francisco y José de Sierra hacen las esculturas y los relieves, y Tomás de Sierra hijo la policromía. En el siglo XVIII, Río Seco tiene un gran taller en escultura. Le crea Tomás de Sierra padre y le heredan sus hijos y sus nietos. La devoción del retablo es sobre todo la Inmaculada. La talla central es una talla espectacular de Luis Salvador Carmona. Carmona realiza esta Virgen de la Esperanza, ya que el convento está dedicado a Nuestra Señora de la Expectación. La Virgen de la Esperanza es una virgen encinta. El emblema de la Virgen de la Esperanza es el ancla. Nuestra Virgen de la Esperanza no lleva el ancla, ya que le tenemos representado sobre todo en el magnífico crucero de esta iglesia. ¿Es habitual, de la época de la que hablamos, que haya tantos santos dentro del mismo retablo, o es una característica propia de este? Es una característica propia de los Sierra. Los Sierra les encantan los retablos súper recargados, mucha escultura, muchos relieves. A simple vista el retablo parece que no tiene relieves, y resulta que tiene más de 20 relieves el retablo. Tenemos los 7 relieves alusivos a la corona franciscana, más la huida a Egipto, el regreso de Egipto, la Sagrada Familia de la Virgen y la familia de la Virgen, quiero decir, la Virgen con sus padres y la Virgen con San José y el Niño Jesús. Precisamente una de las citas obligadas cuando se vino a Medina de Río Seco es visitar la zona en la que ahora nos encontramos, y sobre todo la figura que tenemos detrás. Explícanos esta obra, que además es de Juan de Juni. Bueno, son los barros cocidos de Juan de Juni. Son obras del siglo XVI. Están fechadas sobre 1537. Juan de Juni es los barros de San Francisco y esculturas de pequeño tamaño las hace para León. La escultura en barro tenía un problema, la cocción. ¿Cómo cocían una escultura de gran tamaño en un horno? Juni hace la escultura en un solo bloque, lo modela, después de modelado lo vacía, lo secciona, lo cuece por zonas y lo vuelve a pegar. En el San Jerónimo, al no conservar la policromía, vemos las uniones del barro. Si os fijáis en los brazos, veréis la unión de los brazos y la unión del torso. La policromía es de Martín Alonso. Martín Alonso es el policromador que trabaja con Juni cuando está en Río Seco. El San Jerónimo es soberbio, es una obra muy helenística, ya que copia el modelo de Laoconte. Se discute si Juni, que es francés, fue a Italia. Viendo la escultura del San Jerónimo, vemos que sí que ha estado en Italia, ya que el Laoconte se descubre en 1505 y esta pieza es de 1537. Juni suena mal decirlo, un poco abarrocado, ya que gira demasiado la escultura. En este San Jerónimo vemos ese movimiento. Está un poco forzada, tal vez, ¿no? Ese movimiento helicoidal que vemos en donde está un brazo, pero el otro nos le tenemos que imaginar porque no le vemos. El brazo que sujeta la calavera está completamente cubierto. Ese movimiento, esa torsión, esa anatomía tan marcada.
porque estamos en Castilla, pero nos recuerda mucho a las esculturas miguelangelescas de la Capilla Sixtina, ese movimiento, esa fuerza. Y ahora ya vamos a visitar, porque precisamente hemos visto en varios momentos que esta iglesia, en su momento como convento, también tenía sus ritos funerarios, claro. Y por ello el almirante de Castilla manda a construir San Francisco como capilla funeraria, pero se muere su esposa, doña Ana de Cabrera, y encarga a Cristóbal de Andino una reja que cerraba el crucero de San Francisco, y dos orantes, doña Ana de Cabrera, mujer de don Fadrique, y doña Isabel de Cabrera, y se las encarga a Cristóbal de Andino, y la policromía es de Miguel de Espinosa. Doña Ana de Cabrera, si nos fijamos en el lujo de los ropajes, en la toca, por ejemplo, tenemos doña Ana de Cabrera y doña Isabel. Doña Isabel de Cabrera la vemos con una toca de viuda, ya que al ser viuda la representa con ese tocado. Y su mujer, si nos fijamos en las joyas y en los ornamentos, esa vestimenta tan renacentista. Y precisamente aquí tenemos el otro barro, que es otra de las citas obligadas que hay que visitar, que además aquí, como podemos comprobar, tiene ya policromía, ¿no? Sí, el San Sebastián. El San Sebastián también es de Juan de Juni. El San Sebastián es un modelo muy idealizado. Vemos ese santo que está en el martirio, pero parece que las flechas están mirando al cielo en éxtasis, con un paño de pureza muy escueto, y luego los dos sayones, el romano y el judío. La coraza del romano, esa anatomía tan marcada, esa coraza tan bien hecha. Aquí ya vemos la policromía de Martín Alonso. También en la escultura del romano aparece la firma de Martín Alonso. Está invertido el nombre. En vez de poner Martín Alonso, pone AM en una cartela. Y luego judíos, tosco, burlesco, caricaturesco. Las dos esculturas están mirando al espectador. El judío parece las esculturas típicas que luego Gregorio Fernández va a poner tan características en esa Semana Santa, ese sayón burlesco, caricaturesco. Parece como que están retando, ¿no?, a la persona al que espectador. Está viendo. En la capilla mayor, pero el museo es mucho más solo que esta capilla, y de hecho tenéis una zona expositiva que está precisamente unida, que es ahora mismo por donde vamos a acceder, son otras pequeñas capillas que se están utilizando a día de hoy. Sí, la capilla de Santa Ana y Santa Isabel, que da acceso al claustro, y que lo que hacemos es pues exposiciones temporales, bien para piezas que tenemos en nuestros almacenes, bien para piezas que traemos de otros museos, y que también a su vez es paso para la preciosa capilla de los Villasantes, donde tenemos pues toda la colección de platería, y en especial como gran protagonista la custodia del siglo XVI de Antonio de Arce, una de las joyas de la platería castellana. Que además está aquí presidiendo lo que es todo el centro, en un edificio también muy bonito y acorde al resto, ¿no? Porque también tenemos una zona con cúpula, abovedada. Es una capilla también del siglo XVI, de los Villasantes, Martín de Villasantes y Catalina de Cisneros, que deciden hacerse una capilla pues muy cerca también del lugar de enterramiento de los almirantes, con esas yeserías también de los hermanos Corral de Villalpando. Y ahora, como bien has dicho, pues preside la custodia de Antonio de Arce, el gran platero del siglo XVI, hijo de Enrique de Arce y padre de Juan de Arce, que hacen las custodias más importantes de España. Estamos en un edificio que tiene una capilla muy bonita, tiene otros tesoros, pero es un edificio en el que merece la pena, Miguel, mirar hacia arriba, ¿no? Pues sí, hombre, mirar hacia arriba significa disfrutar de lo más arquitectónico de este edificio, y en eso cabe destacar las bóvedas, esas bóvedas de crucería góticas, ¿no?, con los florones, con los pinjantes, y dentro de esas alturas que hablan, ¿no?, de esas bóvedas, pues hay que destacar de una manera especial la cúpula estrellada y ochavada de la capilla mayor. Es mirar hacia arriba, ver las
decoraciones que tiene con calaveras, que nos recuerda que es una capilla funeraria, como hemos dicho en todo momento. Algo que hay que tener siempre presente cuando se visita. Que es un gran panteón familiar de los Enríquez. Y también las anclas que nos recuerda ese símbolo de la esperanza, pero también el símbolo de los almirantes. Estamos enfrente un edificio realmente de lo más espectacular que podemos encontrarnos en Valladolid en materia neoclásica. Es una obra realizada en el 1787 por el arquitecto real de Carlos III, Francisco Sabatini. Francamente, Sabatini no podemos echar el olvido de que es un arquitecto predominantemente con un carácter militar, y es el carácter militar queda su impronta en este real monasterio a través de su composición estructural. Exactamente igual que lo dejó Sabatini en el siglo XVIII, así se ha quedado restaurado en la actualidad este monasterio. Incluso no solamente en toda su composición estructural, sino en su color. Puertas, ventanas, rejerías, molduras, etcétera, etcétera, han quedado como inicialmente lo diseñó el propio Francisco Sabatini. No podemos echar en olvido de que estamos ante un convento religioso. Esos conventos religiosos, uno de los elementos identificativos y claramente marcados es su rejería. Esta rejería, que es muy particular y preciosa, preciosa, traída y realizada en Guipúzcoa, hace pues da esa personalidad propia a la propia idiosincrasia de los elementos conventuales. Según estamos observando en esa parte frontal de acceso a la iglesia, destaca en su parte superior, en esa hornacina, la imagen de Santa Ana con el niño. Es una imagen del siglo XVI que, como he comentado anteriormente, está recién restaurada. Y presidiendo el frontón está el propio escudo real de Carlos III, que en un primer momento iba a estar ausente, pero debido pues al carácter de agradecimiento que las monjas dispensaron a su rey, en este caso a Carlos III, pues permitieron colocar ese escudo real presidiendo el frontón de entrada a la iglesia. En la cúpula es una auténtica maravilla. Aquí sí que podemos decir que Sabatini hace una de sus mejores obras arquitectónicas. Vamos a empezar comentando esta alfombra, que es una de las alfombras más importantes, no solamente por su contenido, que es realmente un elemento realmente significativo, sino también por su validez estructural. Es una alfombra realizada en el siglo XVII y es de estilo oriental. Ese estilo oriental se ve claramente manifiesto en su cromatismo, donde imperan los colores anaranjados, que queda ratificado con la abundante y espesa vegetación que queda impresa no solamente en los colaterales, sino también en su forma interna. Es una alfombra bordada con estilo, con el nudo turco, que es de lo más exclusivo y de lo más importante que podemos destacar. Como podemos comprobar, si dividimos la alfombra tanto vertical como horizontalmente, vamos a poder comprobar que es totalmente simétrica. Por seguir recorriendo la sala, justo detrás de ti tenemos un Cristo. Este es un Cristo, es un Ecce Homo, realizado en el siglo XVII, se le atribuye a Francisco Alonso de los Ríos. Es una obra realmente muy importante y significativa, porque nos sirve de base, nos sirve como elemento básico para poder explicar y comentar cómo tenemos que ver la escultura. Siguen las connotaciones específicas de la escuela castellana, donde el dolor, patetismo, sangre, queda claramente expuesto en su imagen. Es una escultura donde impera el realismo, donde impera realmente la motivación por aproximar al espectador a esa devoción, y detalles tan carismáticos como puede ser la gota de sangre
las heridas en la espalda o ese ámbito de acaparar la atención a través de ese recogimiento de brazos hacen de esta obra realmente un ámbito bastante llamativo y espectacular. Esta imagen que es del siglo XII, es la imagen más antigua que tenemos en Valladolid, es una imagen de estilo románico bizantino y donde impera esas claras definiciones que denotan ese estilo románico bizantino. Y con esa implicación, las madres, sabiendo que es una obra de las más importantes y significativas a nivel escultórico, pues han sido proclives a buscar la imagen que acompañaba a la Virgen y, bueno, pues gracias a Dios hemos encontrado la imagen del Niño Jesús que está en la actualidad expuesto. Jesús, hemos recorrido ya la planta baja de lo que es el museo y precisamente en esta misma altura, en la altura de calle, por así decirlo, nos encontramos lo que es la capilla, la iglesia en sí. Lo primero que llama la atención, evidentemente, es lo que es la joya de la corona, aunque ya hemos hablado de las joyas que tiene, pero tenemos que mirar hacia arriba y la obra maestra de Sabatini, ¿no? Efectivamente, como tú muy bien has dicho, Eva, estamos ante una de las mejores obras, por no decir la mejor obra arquitectónica de Francisco Sabatini. Esta obra que estamos observando, tiene dos particularidades. Es extraordinaria en cuanto a su concepto estructural y es fantástica en cuanto a su concepto luminoso. En cuanto a su concepto estructural, vamos a poder comprobar que la iglesia está dividida en tres partes claramente diferenciadas: una nave, una entrada y un presbiterio. En esta nave central destaca un aspecto que es muy particular y curioso y es este tipo de plantas centralizadas. Es tan exclusiva de que solamente contamos con 30 obras aproximadamente en toda Castilla. ¿Estas características? Si en esta planta centralizada es importante, destaca sin duda alguna su ámbito compositivo. ¿Por qué hace Sabatini esta forma ovalada de estructura encajonada? Pues la explicación es muy sencilla. Cuando el rey venía a escuchar misa, se colocaba lo más cerca del altar, pero posteriormente se iban colocando en los distintos bancos, condes, duques, marqueses, se iban colocando por orden de jerarquía social. Por el rango que tenían. Efectivamente. Los últimos lugares lo dejaban para el pueblo más llano. No, los que no tenían. Agricultores, ganaderos, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, me sitúe donde me sitúe, en cualquier punto de la iglesia, yo hago un giro de 360 grados y aquí, en la casa de Dios, me da lo mismo ser conde, duque, marqués que ser agricultor. Tengo la misma visión de todos los. Efectivamente, justo. Uh-huh. Hablando de lo que es la cúpula, tenemos unas ventanitas redondas que se llaman óculos, que están ahí puestas, pero no están puestas porque sí, ¿no? Tienen su razón de ser estos óculos que encontramos. Efectivamente, según vamos alzando la mirada hacia la parte superior, vamos a poder comprobar estos óculos que tienen una predisposición muy concreta y específica. En primer lugar, vamos a poder comprobar que son un óvalo perfecto y, segundo lugar, que están inclinados no solamente lateral, sino también transversal. La explicación es la siguiente, y es que Sabatini rescata el estudio del recorrido del sol que hizo Leonardo da Vinci y lo aplica en esta iglesia. Según estoy yo ubicado, el sol entra por cada uno de estos óculos para iluminar a cada uno de los cuadros de Goya. Que son otra de las joyas de la corona. Tenemos aquí en el museo, justo en esta zona, los tres únicos cuadros de Francisco de Goya que hay en Castilla y León. Así es, efectivamente, Eva. Estamos viendo los tres únicos óleos sobre lienzo que representan a San Bernardo curando a un tullido, la muerte de San José en la parte central y tenemos a Santa Luzgarda. Que llama la atención porque el cuadro de San José no es un cuadro de temática religiosa, aunque se pudiese pensar que sí lo es, ¿no? Goya, a lo largo de toda su obra pictórica, se profundizó mucho en la pintura religiosa. Fue a partir de 1790 cuando va decayendo poco a poco ese ámbito de pintura de ámbito religioso. Aquí hace un concepto que traslada literalmente todo lo contrario de lo que hacía habitualmente, de un carácter popular y convencional a un carácter intimista, personal y con un sentimiento y una profundidad que hasta este momento no se había conocido en Goya. Destierra lo que es el elemento etéreo
para introducir el componente terrenal. Como estábamos comentando al principio, pues efectivamente aquí estaríamos viendo a San José, a la Virgen María y a Jesucristo. Él se centra, nos inspira en un acontecimiento que le marcó mucho, que fue la muerte de su padre, que fue un apoyo emocional trascendente, porque si nos fijamos bien en cada uno de los componentes estaríamos viendo a su padre José, su madre, a su madre en gracia y al propio autorretrato de Goya cuando tenía 42 años, porque si nos fijamos en la figura vamos a ver que es una persona bajita, obesa e imberbe, todo lo contrario de la figura iconográfica que siempre se ha representado. Y luego tenemos eso, al otro lado otros tres cuadros. Son del cuñado de Goya, de Bayeu. ¿Qué valor tienen? Porque al estar al lado de unos cuadros de Goya, como que empequeñece un poco la obra, ¿no? Efectivamente, no podemos echar en olvido de que tanto Goya como Bayeu son pintores de la Cámara Real de Carlos III. Ese picadillo que había entre unos y otros se ve patente en dos iglesias, en San Francisco el Grande en Madrid, que rivaliza con Francisco Bayeu, y en Santa Ana, que rivaliza con Ramón Bayeu. Goya era ese poder de mostrar a todo el mundo que era muchísimo mejor que los Bayeu, y lo consigue, no solamente en San Francisco, sino también en Santa Ana. La calidad, la forma de pintar, su forma de expresar el intimismo, ese sentimiento, ese carácter ilustrativo que queda patente en su obra, desbanca por completo a la pintura que hace el propio Bayeu. Como toda iglesia tiene un retablo mayor, que en este caso es un retablo que no tiene la calidad, a lo mejor, del resto del conjunto, ¿no? Sabatini, por las prisas, hizo un retablo ubicado para donde está, concebido para esa zona, pero a lo mejor no con la importancia que requería el resto del edificio, ¿no? Efectivamente, Eva, una forma que tenían de complementar esta auténtica maravilla. Sabatini tenía proyectado realizar un retablo realmente fantástico, extraordinario, que nada tiene que ver con lo que al final, las prisas de las religiosas por terminar la obra, porque se estaba alargando de una forma realmente impresionante, pues aceleraron ese proceso de ejecución. Aquí vamos a poder ver un retablo realmente sencillo, presidido por esas columnas con sus capiteles corintios, y donde prevalece un ámbito realmente singular, donde observamos ese grupo escultórico que representa a San Joaquín, Santa Ana y a la Virgen María. Y un detalle curioso, un detalle anecdótico, es que carece de una cruz que presida todo el retablo central. Jesús, la cúpula de Sabatini tiene además otra característica, que es su color peculiar azul. ¿A qué se debe? Sabatini se apoya en otro color adicional, que es este azul celeste. Con este azul lo que conseguimos es ese concepto que pretendían los propios arquitectos neoclásicos, de que el cielo entre de la iglesia como elemento corporativo de esa composición. Una cúpula que se ve de distinta manera en función de donde nos coloquemos, desde un lateral o desde la parte frontal, no tenemos la misma concepción de la iglesia, ¿no? No vemos la misma forma. Así es. Como habíamos comentado, cuando Sabatini divide la iglesia en tres partes claramente diferenciadas, la entrada, la nave central y el presbiterio, consigue hacer un efecto de ilusión óptica único en toda su obra arquitectónica. Desde este punto de vista, vamos a poder comprobar que la cúpula tiene una forma totalmente ovalada, una forma elíptica, que es totalmente diferente cuando me sitúo en el presbiterio, porque ahí en el presbiterio lo que consigo ver en la cúpula es una composición totalmente semiesférica. Este efecto de ilusión óptica, que solamente se consigue accediendo a un lado y hacia otro, lo consigue haciendo unas operaciones matemáticas realmente de un complejo que en ese momento me parece realmente impresionante. Cuando la gente pasa por el Paseo de Filipinos, pues a este edificio le llama Los Filipinos. ¿Y de dónde viene eso de Los Filipinos? Bueno, pues viene porque desde este edificio, que
pues han salido hacia Filipinas más de 2.000 misioneros de la Orden de San Agustín. Ha sido desde el principio y todavía hoy es pues un convento de la Orden de San Agustín. Actualmente vivimos aquí unos 40 religiosos. Es una facultad de teología. Aquí se hacen estudios teológicos y se consigue una licenciatura en teología. Es una biblioteca que tiene unos fondos muy amplios de más de 200.000 volúmenes y con una sección muy importante sobre Filipinas, que es la sección más importante de libros de Filipinas que hay en toda Europa. Es una iglesia y es una parroquia, la parroquia de San Agustín. Se cumplen 500 años de la llegada a Filipinas de la expedición de Magallanes Elcano, que son la expedición que dio la primera vuelta al mundo. Llegó la expedición de Magallanes a Cebú y en esa expedición pues se efectuaron la primera misa en Filipinas, los primeros bautismos en Filipinas. Y al realizar el bautismo, la reina Juana le gustó un niño Jesús que tenía Magallanes y Magallanes, en señal de buena voluntad y de amistad, le regaló ese niño. Ese niño que Magallanes regaló a la reina Juana de Cebú será el niño que será encontrado por los primeros agustinos que llegan a Filipinas en 1565 y desde entonces ese niño se convertirá en el patrono de los agustinos misioneros de Filipinas. ¿Qué es lo que podemos destacar de la fachada? Porque huye del exceso de decoración, ¿no? Claro, por eso se llama neoclásico, o sea, porque es una vuelta al clasicismo griego, es una vuelta a las líneas sencillas. Más puras. Claro, simplemente pues eso, las líneas. Vemos las columnas sencillas, la sencillez de las líneas y de los arcos. Pues este es el claustro neoclásico del convento de los agustinos filipinos. Es un claustro, como ven, magnífico. Y en dos niveles, como se ve en el primer de abajo, pues son columnas dóricas, el otro nivel son columnas jónicas. Entonces aquí vemos pues eso, el clasicismo en sentido puro. El patio interior en los conventos es algo que era muy importante en un convento. Hay que tener en cuenta que los frailes antiguamente no eran muy callejeros, digamos que los frailes vivían dentro, una vida interior dentro del convento. El fraile pues sale aquí y entonces al salir al convento, al salir al patio interior, ¿qué ve? Pues mirando abajo ve el césped, ve el césped, ve las flores, ve el ciprés, ve los setos y el ciprés le eleva la mirada. Nos invita a mirar al cielo, hacia, ¿no?, el cielo. Entonces ve tierra y cielo. O sea, esta naturaleza es una naturaleza que le invita a alabar al Dios creador del cielo y la tierra. La iglesia, por lo que se refiere a la arquitectura, siguió los planos trazados por Ventura Rodríguez, aunque la decoración no. O sea, la decoración ya pues es una decoración que no es neoclásica. Está toda ella, digamos, bajo una hermosa cúpula y es de una planta circular que por los cuatro costados se prolonga un poco en pequeños brazos de cruz griega. En la cúpula se reformó un poquito el plano de Ventura Rodríguez, porque en la cúpula que había diseñado Ventura Rodríguez él había diseñado unas ventanas un poquito más pequeñas, de circulares, y entonces para darle mayor luz se hicieron unos ventanales un poco más grandes en los cuales se han puesto cuatro vidrieras de la casa Momellán. Según se entra a la iglesia, el de fondo es el triunfo de San Agustín y después en el lado opuesto pues representa la llegada de los misioneros agustinos a Filipinas y el hallazgo de la imagen del santo niño de Cebú. Mientras que nosotros, en los dos costados, por una parte está el obispo Agustino, que fue arzobispo de Valencia, Santo Tomás de Villanueva, que era el obispo de los pobres, dando limosnas a los pobres, y en el otro lado, pues los mártires de Japón. Por lo que se refiere a los motivos pictóricos, son, por una parte están los cuatro
evangelistas, y por otra parte, pues, la Virgen del Buen Consejo, que es una de las advocaciones de la Orden de San Agustín, San José, que es patrono también de la Orden de San Agustín, y pues San Juan de Sahagún. Y en las columnas, pues, de la iglesia se han pintado distintos santos y beatos de la Orden de San Agustín. Una de las características de esta iglesia que la hace muy cálida, el piso de madera, los bancos de madera, confesonarios y maderas de madera, bueno, pues todas estas maderas tienen una larga historia, porque son maderas que han venido de Filipinas. El altar mayor está presidido en la parte de arriba, pues, por la imagen del Santo Niño de Cebú, que, como hemos dicho, es el patrono de estos agustinos misioneros de Filipinas. San Agustín, que está colocado en la parte superior del retablo, rodeado de los ángeles, pero en realidad el protagonista principal es el Santo Niño de Cebú. Bueno, el museo es la colección más importante de arte del Extremo Oriente que existe en España. Está estructurado en tres partes. La mitad del museo corresponde a China, que son 8 salas. Pues vienen 4 salas dedicadas a Filipinas y 4 salas a Japón. En la sala de China, donde nos encontramos, como digo, de las 8, pues la primera sala está dedicada a los bronces, donde hay piezas desde 400 años antes de Cristo hasta el siglo XIX. El museo tiene una colección en este momento de 130 bronces chinos, de los cuales se expone, pues, la mitad. En la sala donde nos encontramos en este momento es la sala de las porcelanas. El museo en este momento tiene unas 500 porcelanas chinas desde 200 años antes de Cristo hasta el siglo XIX. Y las que se exponen en esta sala donde nos encontramos son un centenar, desde la dinastía Han, que va de 220 antes de Cristo al 200 después de Cristo, hasta finales del siglo XIX. La tercera sala es la sala de las lacas. Son lacas pintadas, lacas esculpidas, lacas talladas de los siglos XVIII y XIX. La sala siguiente es la sala de los marfiles chinos. Se expone un centenar de marfiles de los siglos XVIII, XIX y XX. Son muy llamativos, sobre todo para los turistas les llaman muchísimo las llamadas bolas concéntricas, en las cuales, pues, parece es una obra de una paciencia increíble, de la famosa paciencia china, pues conseguir hacer, pues, 12, 13, 14 bolas una dentro de otra. O abanicos preciosos que el varillaje parece que fuesen finísimos hilos de seda, pero que no son hilos de seda, sino que está tallado en el marfil. La sala siguiente es la sala de plata y esmaltes, desde la dinastía Ming, del siglo XVI hasta la dinastía Qing, hasta el siglo XIX. Y hay también, muy llamativo, es ahí la colección de tabaqueras, que son pequeñas botellitas que están pintadas por dentro. Es algo que parece increíble también de hacer. La sala siguiente es una sala pequeña, pero es una sala muy importante, porque es la sala de los caligrafía y pintura, que para los orientales, tanto chinos como japoneses, es el arte fundamental, más importante. La caligrafía es el arte de bailar sobre el papel, mientras que la pintura, pues, es una pintura que está basada en lo que se llama la pincelada única, es decir, es una pintura que no permite arrepentimientos, de ahí que lo que el artista haga, pues, queda ahí. La sala siguiente, que es muy llamativa, es la sala de la seda. La seda es un típico producto chino, ellos fueron los inventores, los que primero manufacturaron la seda y bordaron seda. Entonces hay hermosos bordados, los trajes de los mandarines, y pues hay unas piezas preciosas que parecen dos fotografías, pero que no son fotografías, sino que son retratos hechos en seda. El retrato de un padre agustino de Palencia, el padre Abraham Martínez, y de San Agustín. Y ahí está también, se ilustra una costumbre típica de China, que era el vendaje de los pies de las mujeres, que quedaban sus pies reducidos, que era una costumbre que se practicó en China desde el siglo X hasta el comienzo de la República. Y la última sala de China está dedicada a las tallas en tres materiales: tallas en madreperla, tallas en piedra y tallas en madera. Finalmente, el museo dedica 4 salas, 2 de ellas están dedicadas al arte, digamos, del
los aborígenes de Filipinas, bien sea de la zona del norte, de los Igorrotes, bien sea de la zona del sur de Mindanao, de los musulmanes, mientras que otras dos pues, están dedicadas al arte que podemos llamar hispano-filipino. Nos encontramos precisamente en una de ellas, donde se ilustra la historia de esta relación entre España y Filipinas. ¿Cómo se desarrolló la historia entre España y Filipinas? Bueno, pues esta relación que comenzó con el viaje de Magallanes de hace 500 años se desarrolló fundamentalmente a través del llamado Galeón de Manila o Galeón de Acapulco, que durante 250 años viajó desde el puerto de Acapulco en México al puerto de Manila en Filipinas y fue el nexo de unión y de intercambio de productos e ideas entre Oriente y Occidente. ¿El galeón qué llevaba de México a Filipinas? Pues el galeón llevaba Humboldt decía que el galeón iba cargado de plata y frailes. En fin, es una exageración, pero eran dos de los productos principales. El galeón llevaba plata en lingotes, plata en monedas, para comprar los productos de Oriente. Era un elemento fundamental. Y pues entre los pasajeros más importantes eran los misioneros. De hecho, Filipinas es el único país de mayoría católica de todo el Extremo Oriente. Pero aparte de los frailes iban soldados, comerciantes y aventureros. Y aparte de eso, pues el galeón llevaba también las plantas de América, que son las mismas plantas que llegarían después también a Europa. El tomate, el pimiento, la caña de azúcar, el maíz. Y llevaba obras de arte. O sea, los primeros misioneros iban cargados también de obras de arte, pinturas, esculturas, orfebrería, ornamentos litúrgicos. ¿Qué traía el galeón del Oriente? Pues del Oriente el galeón traía los productos fundamentalmente chinos, las sedas, seda en bruto o seda bordada, bien fuese los ornamentos litúrgicos o bien fuese también los populares mantones de Manila. Pero aparte de la seda, el galeón traía porcelanas chinas, lacas chinas y las especias, que es lo que movió el viaje de Magallanes a las Molucas y es lo que movía el comercio en esa época, que entonces adquirían precios tremendos, pues traía el jengibre, la canela, la nuez moscada, las especias, es lo que traía el galeón. Bueno, de la parte de Filipinas, las obras más significativas pues es la colección de marfiles. O sea, la colección de marfiles de este museo, del Museo Oriental de Valladolid, no solamente es la colección de marfiles hispano-filipinos más importante que existe en toda España, sino que es la colección de marfiles hispano-filipinos más importante que existe en toda Europa. Es una colección de 50 obras, todas ellas de religiosas, Cristos, vírgenes y santos. Japón, el museo dedica cuatro salas. En la primera de ellas se exponen el mundo de las religiones en Japón, el mundo del sintoísmo, el mundo del budismo y el mundo del cristianismo en Japón. Y se exponen después obras de las famosas geisas que usaban los kimonos, tan llamativos kimonos, que es una prenda de vestir típica del mundo japonés. En la segunda sala, que es donde nos encontramos, pues se exponen los bronces y el mundo de los samuráis. Los samuráis usaban tres tipos de armas. Las espadas, podía ser la espada larga o la katana, la espada corta, la wakizaki, y el tanto. Con la espada corta y el tanto es con lo que hacían el famoso harakiri o seppuku, es decir, la muerte heroica de los samuráis. Pues tenían el arco y las flechas y la lanza. Y después las porcelanas son porcelanas Imari, Kutani y Satsuma, tres tipos de porcelana. Este tipo de porcelanas son porcelanas generalmente para la exportación a Occidente. Destacan unos pequeños cuencos que están decorados con la flor del crisantemo, que es la flor imperial, es el símbolo imperial. Y encima de esos pequeños cuencos, con la flor del crisantemo, hay un plato extraordinario de dragones entre nubes.
Estamos en un entorno muy próximo a la Plaza de San Pablo, es el entorno cortesano, podríamos decir, de Valladolid, ¿no? Es entorno marcado por la presencia de conventos, de iglesias, de casas nobiliarias, sobre todo configurado en el siglo XVI, ¿no? Que fue la época sin duda de más esplendor de la ciudad. Dentro de lo que es la arquitectura civil, puede considerarse uno de los paradigmas de la arquitectura del foco clasicista vallisoletano. Por lo tanto, un edificio que reúne todas las características de esta tendencia en un edificio pues, palaciego tremendamente singular. El solar se adquiere en 1575 y las obras comienzan muy rápidamente, casi a continuación, en el año siguiente, 1576. Es cierto que se prolongan muchísimo en el tiempo, ¿no? Todavía en los primeros momentos del siglo XVII se sigue trabajando, ¿no? en el edificio. Pero ese momento y sobre todo las reformas que se introducen en la década de 1590 viene marcado por esa tendencia, que es un poco, podemos decir, casi el final, ¿no? Un poco del Renacimiento, ese foco clasicista derivado de la estética, por ejemplo, de la arquitectura de Juan de Herrera y de todos sus continuadores, ¿no? Y que se caracterizaba, entre otras cosas, también por la introducción de novedades, de rasgos procedentes de Italia. Cuando se comienza el edificio, se va a realizar siguiendo un poco los modelos de la arquitectura castellana. Inicia las obras un maestro, Juan de la Lastra, siguiendo un poco esta tradición, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en el interior, en el patio, van a intervenir Francisco de la Maza, un escultor que era continuador de Juan de Juni, Pedro de Mazuecos, pero luego la fachada va a concluirla Diego de Praves, uno de los grandes arquitectos del foco clasicista vallisoletano. Él fue, por ejemplo, el que realizó la fachada principal de la iglesia de la Veracruz, por poner un ejemplo. En todo este lapso de tiempo, en toda esta evolución, desde los modelos castellanos, como digo, hasta esa introducción de rasgos italianos, pues van a ocurrir cosas como, por ejemplo, la apuesta por esos valores de la belleza, como se entendía en la arquitectura italiana del momento, la proporción, la simetría, el orden, el eje, ¿no? de simetría del palacio, ese eje que nos permite ver el acceso, el zaguán, el patio, cuando lo habitual en las casas castellanas era que el acceso estuviera desplazado. Las puertas, ¿no?, desenfiladas que hemos visto ya en otros palacios que hay en Valladolid, ¿no? En este caso está totalmente enfilado y ves... Se ve el interior, efectivamente, eso es un rasgo, por ejemplo, de esta modificación, una de estas modificaciones. La fachada tiene una composición que era muy habitual, ¿no?, en el momento. Tenemos esos dos cuerpos a modo casi de torres avanzadas, ¿no?, pero lo que destaca sobre todo es la portada, una portada con un carácter bastante geométrico, que yo creo que estaba muy de moda en aquel momento, y recuerda un poco, si te fijas, en esa estructura un poco casi de retablo, ¿no? Con esos dos cuerpos superpuestos, con esas columnas, ¿no?, de carácter corintio, y puede destacar, yo creo, aparte de la decoración, que ahora podemos comentar, el remate, ese remate con un frontón partido, donde aparece un escudo de armas, que debemos decir que no es el de Fabio Nelli, sino que en realidad es el escudo del marqués de la Vega de Boecillo, que es del siglo XVII y corresponde a un bisnieto de Fabio Nelli. Y ese remate superior, con esas pirámides con esferas, que es un elemento ornamental muy, muy habitual en la arquitectura de carácter herreriano, de raíz escurialense. Entre los dos cuerpos, además, nos encontramos un entablamento con una serie de elementos decorativos de carácter pues, como grotescos, que eran muy propios del Renacimiento, ¿no? Elementos vegetales, figuras, mascarones... Y tienen un significado, o se les ha querido atribuir un significado muy peculiar, ¿no? Porque aparece una figura intentando como amansar a una fiera, se ha querido relacionar con un tema báquico del dios Baco, ¿no? Amansando a las fieras con el vino. Y también en el vano superior, encima del vano superior, encontramos un lema, dice Soli Deo Honor et Gloria, a Dios solamente el honor y la gloria. Que la verdad no es muy habitual en un edificio civil, es más común en edificios de carácter religioso. También, por completar un poco la ornamentación, en las enjutas del arco de acceso, del arco de medio punto de acceso, a los lados, encontramos unas figuras como unos angelotes o unos niños sosteniendo fruta. Es verdad que estos repertorios ornamentales eran muy habituales en el Renacimiento y aunque se les quiere atribuir a veces un significado concreto, también podemos imaginar que responden en realidad a una moda, ¿no? De hecho, en la fachada lateral, en el remate superior aparecen unos mascarones que también son precisamente de raíz italiana, ¿no? De tradición italiana. Una vez que atravesamos el acceso principal y el zaguán, llegamos al patio, es el espacio en torno al que se abrían las estancias del palacio y a su vez también el patio daba paso al jardín o vergel, ¿no?, del que disponían estas casas nobiliarias. El patio, lo interesante es que combina un poco esa tendencia castellana y muy habitual en el foco vallisoletano de arquerías en tres de los lados con precisamente esas arquerías que remiten un poco a los modelos italianos, esas arquerías de medio punto sobre columnas de carácter corintio. El patio se organiza en dos alturas que están unidas por una escalera de tres tramos, esas escaleras que se denominan de tipo claustral, que además está cubierta por un artesonado de madera.
Estamos en la Sala 11, que es la sala que tiene parte de las colecciones de Bellas Artes, en concreto los fondos de arte medieval. En esa pared del fondo vemos unas pinturas murales que proceden del convento de San Pablo de Peñafiel y vemos debajo de ellas, protegido por una urna de metacrilato, vemos un sarcófago que procede de la ciudad de Valladolid. Tanto uno como otro son dos obras importantes del periodo gótico, dos obras importantes de los siglos XIII y XIV. Cuando hablamos de pinturas murales, pensamos siempre en una pintura que está realizada sobre un muro que forma parte integral de un edificio y que, por lo tanto, debería estar en el edificio en el que fue realizado. Existen técnicas para arrancar esas pinturas murales de la pared en la que fueron originalmente creadas y trasladarlas a un soporte nuevo y musealizarlas. Eso es lo que ocurrió con estas pinturas que se descubrieron en la iglesia del convento de San Pablo de Peñafiel en los años 30 y se arrancaron en el año 1940 y se trajeron aquí, al Museo de Valladolid. Allá por el siglo XIV, en un momento avanzado del siglo XIV, se realizaron estas pinturas murales que estaban a los pies de la iglesia, a los pies de la nave norte de la iglesia, y que en realidad, aunque las percibamos como una unidad, aunque las veamos como una unidad, en realidad son dos conjuntos distintos, contemporáneos, obras seguramente del mismo autor, pero distintos. El que está situado a la izquierda es un mural dedicado a Santa María Magdalena y el que está situado a la derecha es un mural dedicado al Juicio Final. El mural del Juicio Final tiene además el interés añadido de que tiene la firma del artista. En esta época, en el siglo XIII, XIV, no era demasiado frecuente que los artistas firmasen sus obras. Y sin embargo, en este caso, tenemos una inscripción en la parte inferior en la que podemos leer Epintola Alfonso. ¿Del sarcófago qué podemos destacar? Del sarcófago lo que podemos destacar es que es un sarcófago que pertenece a la familia real. Es un sarcófago pequeño, y es un sarcófago que fue realizado para un niño de corta edad, fue realizado para un niño de unos 5 años de edad, que fue el infante don Alfonso. Cuando el sarcófago emprendió su último viaje del monasterio de San Benito a los fondos del museo, claro, pues se abrió y dentro del sarcófago estaba el ataúd que contenía el cuerpo de este pequeño infante, de este pequeño niño, y lo interesante de toda esta acumulación de restos que había dentro del sepulcro es que se conserva el ataúd con su forro original y se pudieron recuperar parte de los vestidos que llevaba el infante Alfonso. Todo eso se puede ver en una vitrina que está enfrente del sepulcro, en el otro extremo de la sala, y en una vitrina, eso sí, que está en unas condiciones de iluminación muy baja, porque los tejidos son materiales muy, muy frágiles, son muy sensibles a la luz. Una tela de tradición almohade que está hecha con hilo de oro y está trabajada a punto de tapiz, que claro, cuando la vemos con estas condiciones de luz tan baja, quizás no nos llama mucho la atención, pero cuando se ven reproducciones hechas en condiciones de luz óptimas, es como un paño de oro, es casi como una pieza de orfebrería por la riqueza que tiene. Es uno de los mejores tejidos de tradición almohade que se han conservado en la península. Esta sala 13, lo que vemos son obras de los siglos 15 y 16. Obras de muy diverso tipo, hay también algunas pinturas murales que proceden de Peñafiel, pero lo más interesante quizás de esta sala es la colección de pintura básicamente sobre tabla. Y encontramos obras desde principios del siglo XV, como un Quo Vadis, una aparición de Cristo a San Pedro pintada por Jaume Matheu, uno de los pintores más importantes del gótico internacional, a obras que se sitúan a caballo entre el gótico y el renacimiento, como puede ser un San Onofre que se atribuye al maestro de Játiva. Estamos en uno de los espacios más atractivos del museo, que es el que acoge los testimonios arqueológicos de la Villa de Prado. Se recuperaron mosaicos que nos sirven para ver cómo se va pasando de un mundo clásico pagano a un mundo tardoantiguo cristiano. El mosaico que está en el fondo de esta sala, el mosaico que está a mis espaldas, es un mosaico que está dedicado a un tema aparentemente pagano. En el centro del mosaico vemos a la diosa Diana, una de las divinidades del mundo romano,
pero al mismo tiempo en ese mosaico vemos alrededor de ella los símbolos de las cuatro estaciones del año. En otras de las estancias de la Villa de Prado se encontró un crismón. Un crismón es un monograma no es más que un símbolo constituido por varias letras superpuestas, y el crismón es el monograma formado por las letras griegas Gi y Ro. Nosotros cuando las vemos nos parecen una X y una P, pero es que no son letras latinas, son griegas, son una Gi y una Ro, que son las dos primeras letras de la palabra Christos, Cristo. Entonces eso nos indica, la presencia del crismón nos indica que en el siglo IV en Valladolid el cristianismo era ya conocido, el cristianismo era ya practicado, de ahí el atractivo que tiene ese pequeño testimonio musivo que es el crismón de Villa de Prado. Bueno, pues en esta sala nos vamos a encontrar con los orígenes de la ocupación humana en este territorio, ¿no? Desde el Paleolítico, esas sociedades cazadoras-recolectoras con unas industrias líticas pues, que van evolucionando a lo largo del tiempo hasta hacerse más ligeras y más eficaces. Y hay un momento a partir del cual esas sociedades cazadoras-recolectoras se van transformando como consecuencia de un proceso que viene del Próximo Oriente y que va a afectar a toda la península ibérica, que es el proceso de neolitización. Nuevos colonos que saben producir alimentos y que tienen pues, en la agricultura y en la ganadería sus pilares básicos, ¿no? Se trata de sociedades relativamente igualitarias, en las que tiene una gran importancia la representación de las tumbas, de lo que llamamos el fenómeno megalítico. En ese sentido, bueno, pues aquí tenemos unos yacimientos muy importantes, como son los dólmenes de los Zumacales en Simancas, o Villanova de los Caballeros, que es otro, las llamadas tumbas caleros, son tumbas que una vez terminadas de ocupar se incendian y hacen una especie de caleros, y quedan sellado todo por un magma de cal, ¿no? De cal viva. Andando en el tiempo, esas sociedades igualitarias van a ir cambiando y se va a ir produciendo una jerarquización. Y las tumbas, en vez de colectivas, como veíamos en el caso de los neolíticos, van a ser tumbas individuales donde se va a producir una gran concentración de ese poder, de una expresión también para el más allá, la muerte, de ese poder que han acrisolado durante la vida, ¿no? Tenemos el caso de la tumba de Fuente Olmedo, que pasa por ser uno de los, bueno, yo creo que el más importante de toda Europa, uno de los enterramientos campaniformes más acreditados, que tienen un lote estándar de cerámicas constituido por tres piezas siempre iguales, aquí en el Atlántico, ¿no? Que son la cazuela, el vaso campaniforme y el cuenco. Y a ellos se asocian pues, los primeros elementos de metalurgia de estos territorios también, asociados al cobre, como pueden ser puñales de lengüeta, puntas palmela o diademas de oro también. Ahora mismo estamos en las salas, digamos, del fin de la prehistoria, lo que llamamos los tiempos protohistóricos, ¿no? Que son ya tiempos de contacto con fuentes literarias indirectas todavía, y donde sabemos que en este territorio concreto de la provincia de Valladolid pues se desarrolló una etnia que tenía un nombre propio que no es otro que el de los vacceos. Casco histórico de la ciudad, en casi podríamos decir en su núcleo fundacional, y el Colegio de San Gregorio es un colegio que se construye a finales del siglo XV como un colegio destinado a la formación de teólogos dominicos y por tanto en los momentos finales del gótico, justo antes de la eclosión del Renacimiento. Pero el gótico en su momento final es un estilo muy rico, muy creativo,
no es en absoluto un arte en decadencia, todo lo contrario. El gótico cuando termina, termina en una gran eclosión, como se ve en esta propia fachada. Es una fachada que, quitando las figuras del tímpano, carece de toda alusión religiosa frente a lo que suele ser normalmente la fachada de un edificio de esta época, que normalmente son catedrales o edificios eclesiásticos. Aquí la temática es una temática muy original, que es la temática del mundo natural, el hombre natural, el hombre salvaje en medio de la naturaleza. Por eso no vemos de fondo una arquitectura construida, sino más bien como si fuese una gran cabaña, una gran gruta, ¿no? Las columnas no son columnas, sino que son troncos de árboles. El fondo no es un fondo con ornamentación geométrica o tal, sino que es un fondo de vegetación, ¿no? Tenemos arriba un gran árbol, que es el árbol de la vida y de la juventud. Es decir, que está lleno de alusiones a la fuerza creativa de la naturaleza y a ese mundo primitivo de hombres selváticos, una especie de jardín de las delicias. Hay algún elemento significativo, como es por ejemplo el hecho de que aparezca con tanta profusión la flor de lis, porque es el emblema del fundador, de Alonso de Burgos. La flor de lis no la asociamos siempre con los Borbones y con Francia y con el siglo XVIII, pero en realidad la flor de lis es un símbolo muy antiguo que está en relación con la virginidad de María, y Alonso de Burgos toma eso como emblema propio y luego nos fijaremos en que está por toda la fachada de una manera casi obsesiva. Y yo destacaría, bueno, el tema del árbol de la juventud es un tema también muy interesante, muy original, es también un tema inmemorial, muy antiguo, es decir, que está lleno de referencias exóticas, orientalistas, muy, muy primitivas, pero todas ellas tratadas a través de este lenguaje gótico de la exuberancia ornamental. El edificio además tiene una finalidad no solamente docente, tiene también una finalidad política. Es un edificio que representa la importancia que está teniendo en ese momento la construcción de un Estado moderno, que es una de las grandes aportaciones de los Reyes Católicos a la configuración europea, un Estado moderno por encima de los poderes feudales, de los micropoderes medievales. El patio es el corazón del colegio, realmente. Es aquí donde, en torno al patio, se organiza toda la arquitectura y en torno al patio se organiza la vida de los colegiales. El colegio se construyó, a pesar de esta grandiosidad arquitectónica que tiene, para muy pocos habitantes. No pasaban de 25 los colegiales que estudiaban aquí. Como os he dicho algunas veces, era una cárcel dorada, porque ellos no podían salir, pero el sitio era un sitio suficientemente grato como para que nos echase quizá tanto de menos el salir. Con dos plantas muy distintas entre sí, la de abajo tiene un carácter un poco más público, más de arquitectura civil. La de arriba tiene un carácter un poco más de vivienda privada, más tiene un carácter un poco más doméstico. Como veis, la parte de arriba tiene este carácter de gótico final al que ya me he referido, con otra vez el motivo de la flor de lis y este tema de estos encajes de piedra con muchos motivos ornamentales de una tradición medieval, a veces fantasiosa, ¿no? Como se ve en, bueno, no sé, elementos como dragones, pájaros. Y la parte de abajo, sin embargo, es mucho más austera, como corresponde a la función docente del lugar, con estas columnas torsas que giran sobre sí mismas, ¿no? Con estas aristas que van
girando en torno al eje. Llama la atención también que entre ambos cuerpos encontramos unas cadenas. ¿Eso hace referencia al nombre del edificio? No sé si hay una relación. No, es probable que sea solamente un motivo ornamental más de los que se usaban en la época. La escalera es una escalera majestuosa, recargada, la flor de lis en grande, según se sabe, sube del primer al segundo tramo. Bueno, es una escalera también muy novedosa desde el punto de vista de la construcción arquitectónica, porque las escaleras de los palacios medievales suelen ser escaleras en las que están mucho más compartimentadas. Esta es una escalera que tiene también esa función representativa, es decir, que estás viendo todo el espacio de la escalera, tanto en un tramo como en el siguiente, el que baja, el que sube. Es decir, que tiene ese carácter de un lugar en el que ver y ser visto. Y por tanto eso le da una modernidad al conjunto muy singular y bastante innovadora, porque no hay muchos ejemplos. Es un modelo que se empieza a difundir en ese momento. ¿Y los artesonados de los techos también son muy llamativos? Sí, es uno de los valores que tiene el edificio también, es una de sus aspectos constructivos más interesantes, porque los de los patios son lógicamente más modestos, porque son lugares de paso, pero los de la sala son extraordinariamente ricos, muy valiosos, con unas maravillosas decoraciones, algunos más renacentistas, otros más islámicos, pero es un elemento muy importante de la construcción y donde vuelve a reaparecer esta obsesión por lo ornamental y por la decoración y por los motivos vegetales y por... Hay una carga de fantasía formal en todos los artesonados que enriquece muchísimo el conjunto. Es un edificio muy interesante para la arquitectura de vallisoletana y para la arquitectura castellana del momento. Y afortunadamente por el contrato con la rejería del patio, con las cuatro rejas que están aquí en este patio en el que nos encontramos ahora mismo, sabemos que el propietario del palacio fue don Antonio de Rojas y Velasco, que era un personaje importante, de cierta relevancia en la corte del rey Carlos, señor de Villerías, camarero del futuro Felipe II, y que encargaba a Llorente Herreros y Francisco Martínez estas cuatro rejas espléndidas con sus escudos de armas. Él era familia de los condestables de Castilla y ahí se ven sus escudos. El patio encaja perfectamente con los patios, además, vallisoletanos de las casas palaciegas que se están haciendo en ese momento, un momento en el que además la corte está residiendo en Valladolid y que es un momento álgido para la ciudad, ¿no? Y bueno, pues estos arcos de medio punto sobre estas columnas con unos capiteles de orden jónico pues dan como una esbeltez también a la construcción del patio y un sabor muy de ese momento de pleno siglo XVI. La fachada de este edificio era una fachada muchísimo más sencilla incluso. El edificio no tenía torres en los extremos porque eso fue una creación de finales del siglo XIX. El edificio va pasando por diferentes manos, por diferentes propietarios familiares, de ahí que se le denomine Villena, porque en un momento dado pertenece a los marqueses de Villena y se quedó con ese nombre. Pero es a finales del siglo XIX cuando el edificio pertenece a los marqueses de Casapombo y son los que hacen esa renovación de la fachada con esa alternancia de frontones curvos y triangulares, un planteamiento muy del mundo clásico, ¿no? Para darle también ese aspecto más palaciego hacia el exterior, y construyen las dos torres en los extremos. En 1919 el edificio pasa a ser propiedad del Estado y por eso aquí estuvo primero el gobierno civil y hubo una serie de dependencias estatales, ¿no? Hasta que ya finalmente pasa al museo y comienza la obra de rehabilitación en los años 90. En el 94 se comienza una obra que termina cuatro años más tarde. Y
llamamos Casa del Sol en realidad a un complejo de dos edificios. En realidad es eso, un complejo de dos edificios. Uno de ellos es la Casa del Sol, el palacio que da nombre a todo el conjunto, y el segundo es la iglesia de San Benito el Viejo, que curiosamente es anterior en su existencia a la del palacio. De su fachada lo más destacable es sobre todo la portada. Es una portada muy típica de mediados del Renacimiento, no tan típica en Valladolid, pero bueno, sí que es conocida, tiene vínculos con algunas de los dibujos de las medidas del Romano y Diego de Sagredo. Tiene una historia curiosa en el Zócalo, una representación de una escena marina que no se entiende muy bien. Tiene cosas curiosas que realmente tampoco se conocen porque no se conocen exactamente las trazas. Y precisamente se llama la Casa del Sol porque tenemos un sol en la parte de arriba, ¿no? Efectivamente, tiene ese nombre por el sol que la corona, que forma parte de la decoración que hizo instalar allí don Diego Sarmiento de Acuña. Los escudos que estamos viendo, con las cuñas de los Acuña, por el apellido de su mujer, y los roeles de los Sarmiento, son los que hablan de quiénes eran los propietarios de la fachada. Frente a la fachada oriental de la iglesia hay un gigantesco escudo que solamente tiene las armas de su mujer, de la familia Acuña. ¿A qué destacaríamos de la iglesia? ¿Qué importancia tiene? Es una iglesia más o menos de aspecto herreriano, aunque la bóveda que lo cubre es una bóveda bastante reciente. ¿Qué es lo que alberga precisamente esta iglesia? Bueno, pues alberga una muestra muy interesante de un museo que se ha extinguido, cuya colección ha sido adscrita al Museo Nacional de Escultura. Estamos hablando de aproximadamente un 1% del inmenso repertorio que tuvo en su momento el Museo de Reproducciones Artísticas, un museo creado a finales del siglo XIX con idea de acercar a la población, al pueblo llano, además entendido esto en un sentido muy definido, muy válido para esa expresión, acercar al pueblo llano lo que se consideraban las mejores muestras de la cultura de la época. Tuvo un desarrollo importante a finales del XIX y primer tercio del siglo XX, hasta que finalmente, en 1950, fue exiliado de su sede, el Casón del Buen Retiro, en Madrid, y anduvo errante buscando alojamiento hasta que finalmente, en 2011, aterrizó aquí. Exhibimos una pequeña muestra, pero con piezas que son ya centenarias prácticamente en su totalidad, y muestran uno de los mejores momentos de la producción de la copia, con personajes, o sea, con formadores de la categoría de Bruchani, Trilles, en fin. Es un mundo muy desconocido, pero muy interesante. Cuatro recursos museísticos, cada uno de un estilo diferente y con unas colecciones diferentes y únicas. En Descubre Valladolid hemos recorrido también el Museo de San Francisco, ubicado en Medina de Rioseco. Hoy en Descubre Valladolid hemos recordado la visita que hemos hecho a estos cinco contenedores culturales.